Bueno, nos encontramos en Ginebra, el corazón del sancocho. Aquí en este es el parque principal de Ginebra y aquí nos encontramos al lado del Libertador. Por aquí pasó el Libertador y yo, por supuesto, en este. Nos encontramos entonces en todo el corazón y centro de acopio de Ginebra, una de las tierras más hermosas del Valle del Cauca, donde seguidamente vamos a seguir nuestra ruta gastronómica y vamos a conocer una de las preparaciones más deliciosas, que son el sancocho. Ya venimos, ya volvemos. Mire, aquí encontramos toda esta belleza en el parque. Ese es la alcaldía, allá al frente, acá al frente se ve la alcaldía municipal. Ah, y si siguen allí mirando, allí está, aquí se encuentra la iglesia. Bueno, aquí tenemos una vista panorámica del corazón de Ginebra, este es Ginebra Valle. Aquí está la iglesia principal de Ginebra, el corazón de los sancochos, sancocho de gallina. Ahí está el cholado, también muy típico del Valle del Cauca. Bueno, nos encontramos en un puesto de cholado muy típico. Cholado La Berraquera. Cholado La Berraquera, nos encontramos con don Álvaro. Don Álvaro, muchas gracias. Cuéntenos un poquito del cholado. ¿Hace cuántos años? Este negocio hace 25 años, lo tengo yo aquí. ¿25 años? Aquí es muy famoso por el cholado de fruta. ¿Y cómo es? El cholado de fruta es que compone de hielo. Toda la fruta, lo que es el lulo, maracuyá, el banano, la papaya, el mango, el queso, el del cholado de fruta. ¿Y qué más ofrece? ¿Qué más nos vende? De aquí ya es el granizado de lulo, granizado de piña, el borojó especial. Ah, bueno. ¿Hace cuánto más o menos está el negocio del cholado aquí en Ginebra? Eso hace 25 años. 25 años. Bueno, don Álvaro, muchas gracias por su tiempo y gracias a don Álvaro que nos permitió conocer su negocio. Este es un negocio muy típico de cholado, La Berraquera. Muchas gracias. Nos encontramos con el chontaduro. Este es el chontaduro. Bueno, buenos días, doña. ¿Cómo es su nombre? Ana Mercedes. Muchas gracias, doña Anita, por aceptarnos la invitación en nombre de la Universidad Manuela Beltrán. Ya que tenemos aquí como este típico, esto que es... Maja blanco, este es el tradicional de acá de Ginebra. Sí. También hacemos cortados, majar de queso, combinado de uva, y ya. ¿Y esto es a base de qué? Esto lleva leche, el arroz, el cuajo, el arroz cortado. Acá en este momento ya le eché el cuajo y toca estarlo revolviendo para que no se nos vaya a deshacer. Y lo dejamos quietico y al buen rato ya cuando esté empezando, entonces ya es que se va siempre más blanco, ¿no? Sí. ¿Y este rosito es molido, trituradito? No, ese deja en remojo, luego se muele. Luego lo colamos para que no nos vaya a quedar en grumo y no vaya a quedar pues de maja blanco, que es bien sedoso, bien bonito, ¿no? Sí. Y lo dejamos, que lo colocamos a la leche, ya dejamos espesar ya para hacer el maja blanco.
muchísimas gracias. Bueno, señor, ¿qué otra cosita desea? Y aquí el cortadito, ¿cómo lo hace? Pues aquí el cortado igual. Traemos la leche, que queda leche. Pues que el calor del bocón. Ay, mira ahí cómo queda bien cortado. La colocamos ahí en la paila. Le colocamos. Esta nos está moviendo. Sí, que no lo más rato. Pero hay que dejarlo primero que se cuaje así, sí. ¿Cierto? Sí, que se cuaje, se le echa limón. Ay, qué rico. Este se le echa limón. O pasta de cuajo. También pasta de cuajo. Y se lo colocamos ahí y dejamos. Ya le dejamos que el cuaje. Eso tiene mucho trabajo. Luego ya prendimos el fogón, lo colocamos, está pendiente de no dejarlo ahumar. Porque si no se nos ahuma y ahí. ¿Y cuántas horas? Él lleva igual que el maja blanco, tres horas y media. ¿Tres horas y media? Hasta que seque todo ese suero, ¿no? Y que le coloca panela. En unas partes le colocan clavos o canela. Y esperar que él forme un helado. Y ahí está el cortado. ¿Ese también es a base de leche? ¿Leche? ¿También tiene arroz, no? No. ¿Ese no? Ese lleva solamente la panela y esperar que forme un helado. ¿Panela, leche y limón? ¿O cuajo? O cuajo, cualquiera de esos. ¿Y esta sí lleva leche, arroz? Esta sí lleva leche. En una parte le colocan maicena, pero no, el propio maja blanco. Parte del arroz específicamente libre, se le echa libra y media a una tinaja de 75, se deja remover el arroz, luego se muele. Muele o se licúa, luego se pasa por un trapito y esa lechita que queda bien se pasa por un trapito y ya se lo colocamos a esa agüita, la agüita. Sí, pero por ejemplo se cuela y el esa leche, esa leche. O sea, el aceite no se le echa, sino la leche, la agüita. Por ejemplo, se licúa o se muele, pero se deja el arroz en remojo, en agua, no se lava. Y ya montamos la leche, montamos el arroz como lo traje yo acá ya preparado. Ya lo traje preparado. Y se ya lo echó ahí con la leche y el azúcar. La leche ya hirvió, hirvió la leche, le echamos el azúcar, luego le echamos el arroz y ahí sí entramos a removerlo. ¿Para qué? Para que no ese cuajo no se vaya a pegar. Como ya se le echó el cuajo, entonces ya lo dejamos quietico al buen rato que espese. Una vez en 500 lo revolvemos al buen rato que ya comience como a espesar, si entramos a verlo para que no se nos vaya a ahumar, no se nos vaya a pegar. Ya tenemos que estar pendiente de coger el punto. La creencia de antes era que se hundiera la paila, pero no. Yo, por ejemplo, no me atengo a eso por el problema de que puede quedar blandito. Entonces yo, por ejemplo, cojo el mecedor y que él, por ejemplo, cojo el mecedor y lo hago así y que él forme como chorritos. Ah, ese es el punto para mí, porque hay personas que lo cogen diferente, muy diferente. Buenos días, estamos en nombre de la Universidad Manuela Beltrán, el programa de gastronomía. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a una gran matrona del Valle, específicamente del territorio de Ginebra, a doña Ana Brand. Doña Anita muy amablemente accedió a recibirnos la entrevista. Ella es una persona muy bien conocida en el pueblo. Doña Ana, buenos días. Muy buenos días. Usted salió en varios programas, entre esos los puros criollos del programa Señal Colombia, ¿cierto? Sí. Y también ha salido en varios varios programas. Muchas gracias por hacer esta pequeña entrevista. Es una entrevista muy informal, pero muy seria, que lo que pretende doña Ana es, sobre todo, rescatar esas recetas que se han ido perdiendo ancestrales.
hoy en día por tanto tiempo, por mucho corre-corre, sobre todo en las grandes ciudades, está perdiendo este tipo de entrevistas, este tipo de recetas. Básicamente lo que quiero preguntarle a doña Anita es cómo se hace ese sancocho tan sabroso y por qué usted tiene, cuál es ese toque mágico que la hace como tan especial ese sancocho, qué lleva ese sancocho, cómo lo prepara, de cuenta que está pensando en usar. Bueno, indudablemente el sancocho, más que todo el sancocho, hay varias clases de sancocho, ¿no es cierto?, en todas las regiones de nuestro país. Pero específicamente nosotros manejamos lo que es el sancocho valluno. El sancocho valluno, crosta de gallina, plátano y yuca, solamente eso. No más. No más. Papa no. Solo yuca y plátano. Entonces se le añade los ingredientes que son el ajo, una hierbita que se llama cimarrón, y el color para que le dé ese toquecito como verdecito es un azafrán que se llama azafrán de raíz. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué lo hace tan especial ese sancocho? ¿Qué lo hace especial? Mira, básicamente el sancocho es, más que todo, primero, el amor con que se hace. Cuando tú tienes tu carrera y te enfocas en tu carrera que te gusta, eso es lo que te va a salir perfecto. Porque estás haciendo lo que te gusta. A mí, yo soy muy profesional en eso, claro. Y a mí me encanta hacer eso. Y más que todo, lo que más le pongo yo a eso es el amor. Me encanta concentrarme en lo que estoy haciendo porque es mi profesión y sí, y más que todo la sazón. Todo lo que tú hagas, póngale sazón allí, no hacer cosas como por hacerlas que medio crudas a la carrera, no. El sancocho tiene su toque y el toque es la sazón que tú lo dejas allí hervir a fuego lento. Uh-huh. A fuego lento. Tampoco arrebatado. No va arrebatado. Todo a fuego lento, trae con mucha tranquilidad. Él va espesando, él vaya cogiendo el buen sabor y todo eso. ¿Cómo sabemos las cantidades, doña Anita? Tenemos el agua, tenemos los ingredientes. Sí, sí, nosotros, yo por lo menos especialmente manejo la olla número 40, que son como para unos 60 de 30 platos, ya uno tiene la medida. La medida, tengo una olla número 38, que menos. La otra más pequeña, entonces eso va, uno va, a medida que tú le vas echando plátano a la olla, que no te vaya a quedar atascado de plátano, ni de chuca. Por ejemplo, si tú me mandas a hacer un sancocho para 8 personas, son 8 pedazos. Ah, ya, uno calcula un pedazo y un por persona. Y lo mismo el plátano, tú le vas metiendo la cucharita y lo vas tanteando, cuando uno ya le va sintiendo el peso, que uno va sacando como bastante corrigüento. Allí lo deja porque tampoco se le puede echar demasiado que quede con una cola. Claro, porque ya pesa muchísimo. No, ya es demasiado, ya no viene como esa originalidad del color que se le ve tan lindo, cilantrico. Lo mismo el cimarrón, eso es muy típico de aquí, ¿cierto? Lo que es. Esa es la hierba principal para los sancochos. Entonces lleva ajito, plátano. Cebollita larga. Cebolla larga. Cimarrón. Y por último es el cilantro. Que no le puede faltar. Al final. Sí. ¿Algún picadillo al final en el sancocho? Sí, el cilantro. No más. No más. No. El cilantro. ¿Cuántos años lleva en el oficio, doña Anita? Bueno, yo llevo más de 38 años. 38. Ya hace el sancocho ojo cerrado, doña Anita. Sí, ya. Claro. Sí. ¿Qué otras preparaciones son típicas de Ginebra? Mira, lo típico también de Ginebra fuera del sancocho es el atollado. El atollado. Los tamales, yo también hago tamales. Luego tamales, hago sancocho, la comida criolla que más manejamos aquí es como la sopa de maíz, los frijoles, el sancocho de costilla, el sancocho de cola. Dicho. Después del sancocho de gallina, ¿en qué categoría la pone usted? El atollado. El atollado. ¿Y ese va a base de qué? Ese es a base de arroz. Arroz. Una sopa de arroz que está con pollo, con lo que tú quieras echar. Aquí muchas veces se echa costilla, longaniza, arroz. Bueno, bien. ¿Alguna otra, algún secretico? ¿Algún secretico que usted nos quiera compartir a la posteridad sobre el sancocho y gallina? ¿Un secretico, un toque personal de Anita? No, mira, yo el toque más secreto que puede tener el sancocho es no más. Ahí están ya todos los ingredientes que tengo yo. ¿Y cómo definiste la sazón? ¿El los ingredientes que debe llevar? Claro, la cantidad. La cantidad. Eso ya va en la experiencia.
Bueno, no siendo más, queremos agradecerle mucho a doña Anita. Doña Anita, muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes por darme esa oportunidad de estar aquí con ustedes. Para mí es un privilegio, ¿verdad? ¿Verdad que hayan venido a buscarme, me encanta. Y estoy para servirle, porque pues, sin egoísmo de ninguna clase. Muchísimas gracias, doña Anita. Muy agradecido. Sí, claro. Y bien, la Universidad Manuela Beltrán les tiende desde Bogotá un agradecimiento muy especial. No, con mucho gusto, lo que le ofrezca, y los invito que algún día vengan a visitarme, y pues sí, que vengan aquí a la región de Ginebra, porque Ginebra se ha caracterizado por el pueblo del Sapucho. El pueblo del Sapucho, porque la verdad, aquí en Ginebra hay muy buenas manos. No solamente yo, habemos una cantidad y una gama de personas muy profesionales en la cuestión de la gastronomía. Nosotros somos fundadores del Festival Gastronómico del Festival Mono Muñoz. A propósito, doña Anita, ¿cuándo es ese festival? El Festival del Mono Muñoz comienza ahora el 25 de mayo y termina el 28, es del 25 al 28. Allí bien, se van a mostrar todas clases de plato típicos de la región. ¿Va a estar usted? Sí, claro, indudablemente, porque soy la persona que, más que todo, soy la que recibo a todos los delegados, delegaciones, participantes, todas las visitas que llegan, invitados especiales de Argentina, de todos los países. Estaremos allí, haremos todos los esfuerzos por estar allí. Invitamos a todos los estudiantes de la Manuela. Sí, con mucho gusto, aquí los estaremos esperando. Quiero que lleguen a mi negocio, allí será muy bien atendido, muy bien atendido, porque siempre ha sido así. Estaré probando sus ancochos. Claro, sin duda. Muchas gracias, Luis. Encantado de conocerla. Muchas gracias. Mira, aquí hubo un restaurante muy bueno hace muchos años de unas señoras de apellido Reyes que se llama El Sauce. De allí nació el sancocho. ¿Dónde está el gordito? El cilantro, la cebolla, la papa, el maíz, el ají. Que se le vea la presa. O sea. Mira, he comido sancocho de gallina en Risaralda, he comido por allá en Armenia, rico, me ha gustado mucho el sancocho también de Armenia, en Pereira he comido sancocho, pero no es igual al de Ginebra, porque lo manejan con otra clase, por ejemplo, lo manejan con yuca, con papa, con arracacha, todas esas cosas le echan. Mi nombre es Ana Milena Calero, pero todo el mundo me llama Anita. He hecho una gallina entera. Yo me dedico a elaborar aquí en mi restaurante el sancocho y diversos platos de comidas ejecutivas. Yo vengo de descendencia de una sancochera. Mi madre era de sancochería, ahora sigo yo, luego están mis hijas y mi abuela también, mis tías. Ahora somos las primas. Las primas somos las que estamos manejando eso. Nosotros aquí en nuestra región hacemos nuestro sancocho únicamente. Lleva gallina, lleva plátano y lleva yuca. Y lleva sus aderezos que son el azafrán de raíz, el cimarrón, el cilantro y la cebolla. Y ajo, no más. Ese es el sancocho auténtico de nuestra región. Mira, yo creo que el trifásico es de la costa. Sancocho trifásico de la costa. Sancocho que se respete se prepara en olla grande. Y ojo, que cuando se piensa en la olla se tiene que pensar también en la tapa, que es una parte fundamental. Primero, tú montas la olla al fogón de leña indudablemente, porque este es uno de los grandes secretos que tenemos para obtener un buen sancocho. Que sea en jogón de leña. Yo le llamo a mi jogón mi novio. Sí, mi novio. Este es mi novio. Sí, bastante caliente. Mi novio es bastante caliente y lo amo mucho. Un buen amarrado de cimarrón, cebolla y cilantro y se echa a cocinar allí. Se pone a hervir y todo, luego el pollo. Cuando la gallina te esté blanda,
la vas a sacar, que vamos a pasar al segundo procedimiento de la gallina, que va al carbón, con una salsa muy especial que se hace. Y luego sí, ya comienzas a agregarle lo que es el cocido. ¿Cuál es el cocido? El plátano. Luego la yuca y la papa. Por último, la mazorca. Tiene que estar cargadito, pesadito, el sancocho, pesadito, para tener una buena sazón. Se debe iniciar con un fuego alto para los primeros hervores, pasar a fuego medio y hacia el final dejar en fuego bajo y con la olla tapada por una hora. Después de que ya tengamos todo este procedimiento, que ya le hayamos echado todos los ingredientes, lo vamos a dejar a fuego lento, que esa es la sazón, que se conserve. Ese es el conservamiento del sancocho. No, ya se vuelve muy práctico en esto. Ya tenemos la medida de la olla, tenemos lo que es la medida de la olla, la medida de la yuca, la medida del cocido. Y lo mismo la medida de, tanto del ajo como de las hierbas que le echan. Mira, el sancocho se come con una buena presa de gallina asada, una buena porción de arroz, ensalada, tostada de plátano, hojaldras y un buen ajipique y un buen hogado. Ese es lo auténtico de este municipio. Uno sueña con el sancocho. Ah, yo tengo muchos clientes que me dicen, Anita, estaba loco por venirme a comer ese sancocho. Mejor dicho, toda la semana me ha patinado ese sancocho tuyo en la cabeza. Aquí está. El sancocho no cambia para nada y no va a cambiar, porque nosotros manejamos una sazón espectacular aquí. Todos los restaurantes manejamos una sazón espectacular. ¿Te puedo hacer una anécdota? Sí. Yo soy de Ginebra, de la tierra del sancocho. Y esto está a nivel ya casi mundial, prácticamente.